Esta semana el gobernador Carlos Joaquín exhortó a todos los empresarios del estado, de todos los niveles, a tener la responsabilidad total para mantener el uso de los protocolos y el cuidado contra el COVID-19. Van dirigidos, decía Joanet, al estímulo a la vivienda, pero va dirigido sobre todo a la recuperación del empleo, al estímulo a la inversión, a que haya mayor movimiento económico, y para todo esto necesitamos, por supuesto, tener salud, que ese cuidado de la salud sea fundamental para que apoyemos a los empresarios, a los inversionistas. Sabemos las grandes necesidades que hay. Hubo meses en las que el gobierno del estado tuvo cero en materia de ingresos, sin embargo, mantuvimos los salarios, los sueldos de nuestra gente de manera oportuna, puntual, al máximo con nuestras responsabilidades, y seguimos avanzando y adelante. Y esta es precisamente la idea de estos estímulos, apoyar a los empresarios locales a que tengan un mayor desarrollo, mayor inversión y recuperemos el empleo. Eso es fundamental y es en lo que vamos a trabajar. Por otra parte, la secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, Johanet Torres Muñoz, explicó los alcances de los estímulos fiscales para este año, que están destinados a todas las personas físicas y morales de Quintana Roo. Tenemos una serie de estímulos, como son las de la tenencia, tenencia cero, que van desde el 100% a aquellas personas que se encuentran al corriente de sus pagos para este ejercicio y para aquellas personas que adquieran vehículos nuevos, ¿no? Sí. También tenemos unos estímulos especiales para las arrendadoras, que es una actividad económica importante en el estado, que fluctúan desde el 50% para los 2-3 primeros meses del año y 40% para los que tengan adeudos de abril a junio y el 35% para a partir de julio al mes de diciembre. Otro estímulo muy importante, y esto es atendiendo a al apoyo invaluable que otorgan los profesionistas de la salud, se les está dando el 100% del pago del impuesto de libre ejercicio de profesiones durante todo el ejercicio 2021. Y tenemos una serie de estímulos en relación al impulso de la vivienda en Quintana Roo. Diferentes estímulos en relación a actos registrables en el Registro Público de la Propiedad, en relación a los créditos hipotecarios de viviendas que pueden ser igual o mayor de 600 mil pesos.